Yeah.
Chiapas, me encuentro con otros talentos más que pues también formaron parte de este cartel del 2012 aquí en Guadalajara, Jalisco, donde pues nos encontramos ahorita en el salón de prensa y me encuentro con la banda Teletransportador. ¿Cómo se encuentran ustedes, amigos, que pues hace unos momentos fue su presentación? Nos encontramos muy felices, nos fue de maravilla, pues muchas gracias a 212. Genial. No, pues muy contentos, nos fue muy bien. Les mandamos un saludo a Chiapas. A gusto, la gente respondió chido y esperemos nos escuchen ahí en Chiapas. Saludos, carnales. Muy contento, muchas gracias a RMX y al 212 y esperemos pronto estar por ahí. Vamos a estar ahí en octubre en Mérida, igual si la gente de Chiapas tiene chance, acérquese al Rocampeonato Telcel, va a estar en Mérida, entonces los invitamos. Bueno, pues sin más que agregar, gracias a ustedes, Teletransportador, por la entrevista, y pues nosotros seguimos con más aquí en el 212, aquí en Guadalajara, Jalisco, y pues bueno, un saludo a toda la gente que nos ve desde Tapachula, Chiapas, México, en la frontera con Guatemala. Vamos a seguir con más de estas entrevistas exclusivas. Carnales, nosotros somos Teletransportador. Saluda a toda la banda de Telefronteras. Teletransportador, Telefronteras. Arriba Chiapas, a huevo. Hermanos, nosotros somos Teletransportador y mandamos un saludo a Sociality TV desde aquí de Guadalajara hasta Chiapas. Gracias, nos vemos por allá. Amigos de Telefrontera, Canal 63, que nos ven desde Tapachula, Chiapas, es un gusto estar con ustedes y para mí es un honor el estar con este grupo que es Ella y El Muerto, y pues me encuentro con Camila Sodi. Camila, ¿cómo te encuentras? Recién nos bajamos del escenario y estamos muy contentos, emocionados, sudados. ¿Y cómo estuvo el show? Estuvo increíble, es nuestro primer festival y la energía de la gente es muy especial, es muy fuerte, y saber que eres parte de algo grande con muchas bandas y con mucha vibración positiva se siente increíble. Ahora, háblanos, tú, ¿cuál es tu desempeño dentro de la banda? O sea, ¿tu cargo guitarrista? Sí, bueno, un poquito de todo. ¿Desempeño, dijo? ¿Desempeño? Bueno, un poquito de todo, básicamente. Toda esta idea fue fundada, o más bien le surgió a Camila desde hace años, y bueno, tuvimos la oportunidad de conocernos y ella me invitó a participar, como a desarrollar un poquito sus ideas. Y de ahí fue creciendo y creciendo y creciendo, y decidimos que teníamos que estar juntos porque hacemos muy buena mancuerna. ¿Y por qué el nombre Ella y el Muerto? Pues porque es básicamente Ella y el Muerto. Ah, ok, perfecto. Pues, ¿algún proyecto que tengan en puerta ahorita, algunas próximas presentaciones? El 11 de septiembre nos presentamos todo el disco, va a salir el sencillo y el video. Y mediados de septiembre, principios de octubre sale el disco. Okay. El disco, ¿cómo se llama? Y nuestro Twitter, todo, sí, eso, pues. Todo. Queremos decirle a la gente que nos siga, básicamente para saber por ahora de lo que es Ella y el Muerto, tienen que entrar a internet. Nos quieren, por favor, síganos en Twitter, que es Ella y el Muerto, en Facebook, es arroba Saúl el Muerto y arroba Camila Sodi. ¿Cómo te recibió la gente? La gente nos recibió con mucha expectativa, estaban muy pendientes y con mucho amor. Pues qué padrísimo, la verdad, muchísimas gracias, Camila, y pues aquí, ¿cuál es tu nombre? Saúl. ¿Saúl? Saúl el Muerto. Ella y el Muerto es Saúl Ledesma y Camila Sodi. El disco es homónimo, se va a llamar Ella y el Muerto y va a estar en tiendas mediados de septiembre, principios de octubre. Y síganos en Twitter, somos arroba Ella y el Muerto. Gracias. Pues muchísimas gracias. Y pues bueno, los dejamos para que nos manden unos saludos. Tú mandas a Telefrontera. Va. Ya, él está grabando. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Ella y el Muerto. Saludo a Chiapas, a Telefrontera. Amigos de Telefrontera, Canal 63 de Tapachula, Chiapas,
Bueno, como ustedes lo vieron, ya tuvimos varias entrevistas con parte del talento que ha formado al 212 aquí en Guadalajara, en donde, bueno, pues ahorita en unos momentos podrán ver las imágenes de todo esto, todas las multitudes que se han presentado sobre la avenida Chapultepec aquí en Guadalajara, en donde, bueno, ha sido un evento con gran éxito por segunda ocasión que ha sido un gran éxito. Ah, por tercera ocasión, gracias al que me recuerda. Y bueno, es un gusto estar con ustedes. Y bueno, ¿quién dijo que no se podía? Desde Chiapas hemos llegado hasta Jalisco para mostrarles lo que es este gran evento musical que, pues bueno, ha reunido a mucha gente de diferentes partes de la República Mexicana y sobre todo a muchísima, casi toda la gente de Guadalajara, Jalisco, aquí en el 212, en la avenida Chapultepec. Muchísimas gracias a toda la gente que hizo posible esto. Muchísimas gracias a toda la gente que pues vio este reportaje de cómo llegamos y cómo salimos hasta desde tomar el avión de Tapachula hasta México y México, Guadalajara. Y pues bueno, gracias a todos los que hicieron posible. Aquí está nuestro amigo de Three Motherfuckers, ¿verdad? Acabo de arruinar otra entrevista, ¿verdad? No, no te preocupes, al contrario, ya estamos despidiendo. ¿Algo que quieras decir para despedirte? Estoy buscando a la persona que me iba a llevar a mi escenario. Lo que pasa es que, a pesar de que vivo aquí, no estoy seguro si es para allá o para allá. Algún día lo encontraré. Si no, bueno, si estas son mis últimas palabras, adiós. Pues ahí lo tiene, muchísimas gracias. Ahí están parte de nuestros amigos también. Esta estuvo perrón. Chingón. De las mejores fiestas que he estado yo. De los mejores toquines, la verdad. Pues ahí lo tiene. Qué padrísimo, ya lo escucharon. Creo que ha sido un gran evento. Y la verdad, pues gracias a toda la gente que hizo posible esto. Ahora sí, pues nos despedimos. Mi nombre es Mario Luna. Y regresamos a los estudios de Telefrontera Canal 63 y también regresamos a Sociality, tu espacio, aquí, ahí en Tapachula, Chiapas.